Génesis 16. Un Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Pero tenía una esclava egipcia que se llamaba Agar, dos y dijo Sarai a Abraham: Mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate, pues, te ruego, a mi esclava. Quizá podré tener hijos de ella. Y escuchó Abraham la voz de Sarai. 3. Así, al cabo de 10 años de habitar Abraham en Canaán, tomó Sarai, la mujer de Abraham, a su esclava Agar la egipcia, y diósela por mujer a su marido Abraham. 4. Llegóse, pues, él a Agar, la cual concibió. Pero luego, al verse ella encinta, miraba a su señora con desprecio. 5. Dijo entonces Sarai a Abraham: Mi agravio recaiga sobre ti. Yo puse mi esclava en tu seno, pero al verse ella encinta me mira con desprecio. Juzgue Yahvé entre nosotros dos. 6. Respondió Abraham a Sarai: Ahí tienes a tu esclava en tus manos. Haz con ella como mejor te parezca. Sarai dio en maltratarla y ella huyó de su presencia. 7. La encontró el ángel de Yahvé junto a una fuente de agua en el desierto, la fuente que hay en el camino de Sur. 8. Y dijo: Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Contestó ella: Voy huyendo de la presencia de mi señora Sarai. 9. Vuelve a tu señora, le dijo el ángel de Yahvé, y sométete a ella. 10. Y dijo el ángel de Yahvé: Multiplicaré de tal modo tu descendencia, que por su gran multitud no podrá contarse. 11. Y díjole el ángel de Yahvé: Mira que has concebido, y darás a luz un hijo, al que llamarás Ismael, porque Yahvé ha oído tu aflicción. 12. Será un onagro humano. Su mano contra todos, y la mano de todos contra él. Y enfrente de todos sus hermanos plantará su tienda. 13. Dio Agar a Yahvé, que le había hablado, el nombre de tú eres el Roí, pues dijo: Si será que he llegado a ver aquí las espaldas de aquel que me ve. 14. Por eso se llamó aquel pozo, pozo de la Jairoí. Está entre Cades y Bered. 15. Agar dio a luz un hijo a Abraham, y Abraham llamó al hijo que Agar le había dado Ismael. 16. Tenía Abraham 86 años cuando Agar le dio su hijo Ismael.